Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos y viéndola a ellos así se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nos acordamos esta mañana de tus misericordias, oh Dios, en medio de tu templo. Nos deleitamos en ti, Señor. Nos gozamos en ti esta mañana. Esperamos en ti esta mañana. Como barro en manos del alfarero, moldeas nuestras vidas. Le das forma a nuestro corazón, a todo nuestro ser, según el propósito de tu voluntad. Imparte sobre nosotros vida, hablas vida sobre nosotros, disipas los temores, los miedos, impartes tu paz, soplas tu paz sobre nuestra angustia, fortaleces nuestra debilidad. Cambias la tristeza y el lamento en alegría, en gozo. Y pones en nuestros labios una nueva canción, una canción de amor, un canto de liberación. Nos rodeas de paz, nos cubres con la sombra de tus alas. Nos abrigas con el calor de tu presencia. Nos acercas a ti. Nos atraes por el poder de tu gracia. Atraes nuestras vidas a pesar de nuestra resistencia. Nos
nos seduces cada día, cautivas nuestro corazón con tu amor y con el conocimiento de tu gloria. Inundas nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón con la gloria de tu ser. Ahora eres tú, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe de Jesús, en la fe de nuestro Redentor, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es por tu gracia que vivimos y por tu fe, don de Dios, no de nosotros. No es algo que nosotros podemos hacer o producir, es un regalo de Dios. Este día podemos vivirlo satisfactoriamente, podemos estar completos y satisfechos en Cristo solo por la gracia y por la fe que es en Cristo Jesús. Abrazamos, Señor, tu presencia. Abrazamos tu intimidad, abrazamos el secreto en tu presencia, el silencio en tu presencia. Abrazamos, Señor, el estar contigo. Deseamos estar cerca de ti y conocerte más. Escucharte. Entregar nuestras cargas en tu presencia y recibir tu perspectiva sobre la vida. Abrazamos, Señor, tu presencia, porque en tu presencia tú desenredas nuestros pensamientos y aclaras nuestra mente. Abrazamos tu presencia, Señor, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque allanas el camino delante de nosotros. Porque preparas un lugar para nuestro reposo, yendo delante de nosotros, como el arca iba delante de Israel. Nos guías, diriges nuestros pasos, peleas por nosotros. Gracias por llamar nuestra atención esta mañana. Gracias porque enfocas nuestra atención ahora. Llamas nuestra atención y haces que nuestros ojos se pongan en ti. Que podamos pensar en ti seriamente. Que podamos considerarte seriamente en este día. Y que podamos disfrutarte, Señor. Que ya no haya distracción en nuestra alma. Que toda resistencia interior en nuestro corazón ahora sea disipada por la gracia irresistible de Dios. Toca nuestras vidas ahora, Señor. Tu palabra sea para nosotros ahora. Fuerza y medicina. Alimento y sustento. Que tu presencia repose sobre nosotros y nosotros estemos reposando seguros en ti. Porque tú proteges todo el día nuestras vidas y haces descansar nuestro corazón. Renueva nuestro corazón ahora. Una nueva canción, una canción de amor para ti. Estamos atentos a la voz de tu clamor, Rey mío y Dios mío. A ti oramos esta mañana, oh Dios, de mañana escucharás nuestra voz. De mañana nos presentaremos delante de ti y esperaremos en ti. Tú eres el Dios sempiterno. Nuestro refugio. Por
Señor, siempre nos sostienes entre tus brazos. Apartas de nosotros al enemigo y destruyes a nuestros adversarios. Tú eres nuestro libertador, nuestra esperanza, nuestro redentor, nuestro hacedor. Renuévanos en tu presencia. Renueva un canto de amor por ti, un canto de confianza, un canto de liberación en nuestros corazones. Renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor por ti, Jesús. Renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor por ti, Jesús. Renueva en mí una canción de amor esta mañana. Renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor por ti, Jesús. Llévame de vuelta al lugar de encuentro, a los primeros días, y hazme de nuevo, y llévame de vuelta al lugar secreto, al lugar secreto, a los primeros días. Llévame al lugar donde tu palabra quemaba en el corazón. Llévame al lugar de amarte. Llévame al lugar de amarte. Llévame al de amar. Renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor por ti, Jesús. Renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor por ti, Jesús. Renueva en mí una canción de amor. Renueva
renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor por ti, Jesús. Renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor por ti, Jesús. Renueva en mí una canción de amor.
renueva en mí una canción de amor. Renueva en mí una canción de amor por ti, Jesús. Renuevamos. Sopla tu aliento sobre nosotros. Respira tu aliento sobre nuestras almas. Vivifícanos, Señor. Avívanos. Enciende, Señor, en nuestros corazones esa llama de pasión, de anhelo, de lealtad por ti, Señor, de fidelidad hacia ti, de compromiso y de entrega. Que tu gracia actúe en nosotros, que sea como rocío, que sea como lluvia tu gracia en nuestros corazones, y que la dureza de nuestro corazón sea ablandada por la gracia de Dios, y tu palabra sea como semilla en nuestro corazón, que produce el fruto para el cual tú la has enviado. Despiértanos, Señor. Avívanos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Sopla, Señor, sobre los huesos secos. Restáuranos, Señor. Levanta a tu pueblo en todo lugar y en cada rincón de la tierra. Escucha el clamor de los hijos que claman en diferentes lugares, Señor. Escucha el clamor de los misioneros, el clamor de los pastores, de los evangelistas, de aquellos que en los lugares más remotos de la tierra gimen, lloran y esperan por ti. Aquellos que son perseguidos ahora mismo, aquellos cuyas familias están en riesgo y en peligro de muerte, y que claman, que están escondiéndose o huyendo de la persecución. Aquellos que aún ahora mismo son torturados, y en sus corazones, en medio del dolor y la aflicción por la causa maravillosa de Cristo y del Evangelio, claman por ti, Señor. Y esperan por ti, esperan y confían totalmente en su Salvador. Te clamamos, Señor, escucha la oración de los que sufren por tu causa. Escucha la oración de los que son perseguidos por tu causa. Escucha, Señor, el clamor de aquellos que padecen tribulación y necesidad, hambre y desnudez, tortura y toda clase de suplicio por la causa de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, escucha la oración de tus santos en los lugares más remotos. Hombres que claman por sus hijos, por sus esposas, porque lo entregaron todo por causa de Cristo. Señor, responde al clamor de tus santos en todos los lugares donde hay tan alto riesgo de muerte por la causa de Cristo. Que tus ángeles, Señor, guarden sus vidas. Envía tu protección del norte y sur, del oriente y del occidente, tus respuestas milagrosas, Señor, para salvar a tus hijos y para glorificarte aún en medio del dolor y de la muerte de los que están siendo martirizados por tu causa. Padre, responde de una manera maravillosa y providencial, que tu respuesta, Señor, no tarde. Muévete, Señor, te pedimos en favor de los fieles que te sirven en todos los lugares de la tierra, en todos los lugares de tu señorío sobre la tierra. Padre, que ellos puedan ver tu gloria en medio del sufrimiento, de la necesidad, de la estrechez. Que ellos puedan ver la respuesta de Dios milagrosa, asombrosa y poderosa. Respira tu aliento sobre ellos, vivifícalos.
Respalda, Señor, su obra, como declara el salmista en el Salmo 90, Señor, afirma la obra de sus manos, confirma la obra de sus manos. Ah, Señor, lo que sea necesario, lo que está en tu pensamiento y en tu corazón para vindicar la causa de los tuyos, como declaró el salmista, Señor. Que no haya más temor en sus corazones, que no haya ninguna desconfianza en sus corazones, porque tú los guardas todo el día. Porque tú no los dejarás avergonzados, porque tú no los abandonarás. Te clamamos, Señor, por los misioneros que esperan ayuda de Occidente, que esperan que sus iglesias, sus misiones, y los hermanos que aún les han prometido ayudarles, les envíen esa ayuda. Te clamamos, Señor, mueve el corazón de aquellos que han dicho en su corazón: voy a sembrar, voy a bendecir la obra de Dios, y no lo han hecho. Señor, mueve el corazón de los que pueden hacerlo, Señor, y tienen los recursos porque tú les has dado en abundancia, y han propuesto en sus corazones bendecir a estos hombres, a estas mujeres, a estos hijos tuyos que han entregado sus vidas por extender el reino de Dios, por anunciar el evangelio de la salvación a los perdidos en los lugares más remotos de la tierra, Señor. Sostén las vidas de nuestros hermanos en esos lugares, las vidas de sus hijos, las vidas de sus familias. Si están enfermos, te clamamos, Señor, porque muchos de ellos no pueden encontrar medicinas, no pueden encontrar los recursos para poder ir a un hospital o encontrar ayuda médica. Pero tú puedes, Señor, intervenir y sanar sus cuerpos. Tú puedes quitar la enfermedad. Tú puedes, Señor, sostener sus cuerpos, vivificar sus cuerpos. El poder de tu Espíritu Santo puede restaurar completamente la salud en ellos. Te suplicamos, Señor, por sus hijos que tienen hambre. Envía tu provisión, Señor. Tu vestido no falte nunca para ellos. El pan y la bebida, Señor, no falte nunca. Sostén las vidas de tus siervos, Señor. Y aún, como lo hemos entendido y aprendido por tu palabra, en la aflicción, glorifícate, Señor. Y añade gozo en sus corazones. Y aumenta la esperanza en sus corazones. Que nunca dejen de confiar en ti. Ayúdanos a nosotros, Señor, a confiar y a depender de ti en medio de la comodidad en la que vivimos y de los privilegios que nos has dado, Señor. Que no nos olvidemos, Señor, cuánto precio pagaste en la cruz por cada uno de nosotros, y que no nos olvidemos el costo de aquellos que deciden entregar sus vidas para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, en los lugares donde tu nombre no es conocido y donde no ha sido anunciado este evangelio de la salvación y de la gloria de Cristo. Oramos, Señor, porque renueves en nuestros corazones esta pasión por ti, esta pasión por estar en tu presencia, esta pasión por conocerte a ti, que eres exaltado y que declara tu siervo Job: a ti que eres exaltado y no te conocemos. Porque dice Job: el número de sus años es inescrutable. Ante ti estamos, Señor, reconociendo que de oídas hemos oído acerca de ti. Hemos oído hablar mucho de ti, pero hasta ahora nuestros ojos comienzan a abrirse por causa de tu palabra, Señor. Tu palabra abre nuestros ojos, trae luz a nuestro corazón, y hasta ahora podemos decir como tu siervo: ahora, Señor, comenzamos a verte. Ahora nuestros ojos te ven.
oídas había oído de mi Señor. De oídas había oído hablar de mi Señor. Mas ahora mis ojos te ven. 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 Yo te preguntaré y tú me enseñarás. 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 Abre nuestros ojos, Señor, para que te podamos ver realmente y conocer realmente. Como Saulo, él conocía la ley, había sido educado y formado en el conocimiento de la ley. Era irreprensible, según la Escritura dice, declara irreprensible en los asuntos de la ley. Pero nunca se había encontrado con Jesús. Y cuando se encontró con el Salvador, cuando Jesús se aparece camino a Damasco, delante de sus ojos, entonces sus ojos quedaron cegados por causa de la luz brillante, el resplandor de la gloria de Cristo. Y las palabras que él pronuncia cuando cae al suelo son determinantes. Son las palabras que queremos declarar nosotros: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí estamos a tus pies. Creíamos que te conocíamos, creíamos que realmente te conocíamos. Y hacíamos muchas cosas aparentemente creyendo que servían al propósito de tu gloria. Pero aquí estamos, Señor, a los pies de Jesús, a los pies de nuestro Dios, reconociendo que nuestros ojos apenas se están abriendo. Y es tu palabra, Señor, que abre nuestros ojos y comenzamos a verte con alegría, con una ilusión muy grande, con una expectativa cada vez mayor. Comenzamos a contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesús, en el rostro de Cristo. Señor, abre nuestros ojos, revélanos a Jesús, déjanos conocerte, mi Señor. Déjanos entenderte para que haya algo realmente de que nos podamos gloriar, que sea de conocer y entender a nuestro Salvador, a nuestro Redentor.
paz que pueda escuchar y guíame en tu verdad. Muestra Cristo, muestra Cristo y revela, oh Dios, tu gloria a través de hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo y revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad hasta que Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría de esclavos, libertad, riqueza al alma, pobre es, ven y háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo y revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad. Hasta que Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar y guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo.
dicen, Cristo es Señor. De mañana al despertar, de mañana al
despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo, dame a Cristo. Deseo dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo. Aquí en la tierra nada más deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Deseo yo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo. Deseo yo, dame a Cristo. Y al momento de morir, al momento de morir, al momento de morir, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Deseo yo, nada más deseo yo, dame a Cristo.
a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Ser tu amigo, escuchar tu voz, el latido de tu corazón. Habla, Señor, enséñame tu canción, sumergirme en tu ser, encontrarme contigo. Mi mayor placer ser tu amigo, escuchar tu voz, el latido de tu corazón. Habla, Señor, enséñame tu canción, te conoceré y proseguiré en conocerte, Señor. Me arrugaré con todo mi ser en lo profundo de tu inmenso amor, y te amaré con mi corazón, con todas mis fuerzas, y cantaré loores a ti, mi Dios, mi Redentor. Te conoceré y proseguiré en conocerte, Señor. Con todo mi ser en lo profundo de tu inmenso amor, te amaré con mi corazón, con todas mis fuerzas, y cantaré loores a ti, mi Dios, mi Redentor. Importante que existe eres tú. Tú nos hiciste, no nos hiciste.
decimos a nosotros mismos, escribió el salmista. Somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos tu pueblo, las ovejas de tu prado. Somos tu creación, tu poema. Por eso tú eres la persona más especial que existe, porque tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Pusiste cada detalle, entretejiste todo nuestro ser en la oscuridad. Cuán maravillosas y cuán asombrosas son tus obras. Si las enumero, no puedo contarlas, porque son más que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Señor, enséñanos más de tu corazón, la importancia de la grandeza de tu ser para nosotros. Te pertenecemos a ti. Somos tu pueblo, somos tu especial tesoro, pueblo adquirido por Dios. Nuestra fuerza o habilidad, cualquier clase de inteligencia o belleza en nosotros, cualquier excelencia, sea cual sea la escala en nuestras vidas, cualquier grado de conocimiento o sabiduría en nosotros, no se compara a la más grande e infinita persona que existe. Tú eres Dios y estás por encima de todas las cosas. Eres creador y nosotros tu creación. Tú eres el ser infinito, inagotablemente interesante. Jamás serás aburrido. Es imposible que Dios sea aburrido para sus criaturas. Cada día nos demuestras con tus actos, con tus hechos, con tus grandes obras. Cada día manifiestas la magnificencia de tu inteligencia y de tu poder. Tú eres la fuente de todo nuestro gozo. Tú satisfaces completa y definitivamente nuestras almas. Queremos encontrar vida en ti cada día, Señor. No podemos estar lejos de ti ni un solo instante. Necesitamos, Señor, tu vida este día. Por eso nos esforzamos en la gracia. No es en nuestras fuerzas. No estamos aquí porque lo hemos propuesto nosotros. Es tu gracia que nos impulsa. Eres tú quien nos propone, quien nos anima, quien nos despierta, quien nos atrae. Es tu gracia, por eso estamos aquí. Y te saludamos y te amamos y te adoramos esta mañana. Y te esperamos con alegría. Esperamos por ti con ilusión esta mañana. Gran Dios, abre nuestros ojos y nuestro corazón para verte, conocerte más, que estemos sumergidos, Señor, en tu ser, en la grandeza de tu ser, en la excelencia del conocimiento de Cristo, por el cual lo dejamos todo y extendemos
extendemos ahora nuestros brazos para asirte a ti, Señor. El premio de ese llamado supremo que nos ha hecho el Padre. Eres maravilloso, Jesús. Sumergirme en tu ser, encontrarme contigo. Mi mayor placer, ser tu amigo. Escuchar tu voz, el latido de tu corazón. Habla, Señor, enséñame tu canción. Te conoceré y proseguiré en conocerte, Señor. Me arrojaré con todo mi ser en lo profundo. Con todas mis fuerzas y cantaré loores a ti, mi Dios, mi Redentor. Te conoceré y proseguiré en conocer. Nuestras vidas, devolvernos a la iniquidad, porque escogeríamos la aflicción para nosotros. Señor, tú eres excelso en tu poder. ¿Quién es, Maestro, tan grande y tan sublime, semejante a ti? Como tú que prescribes nuestro camino, ¿quién te puede decir que has hecho mal lo que haces? Señor, te engrandecemos a ti, te exaltamos a ti esta mañana, te adoramos y te alabamos, magnificamos tu nombre, Señor. Nos inclinamos ante la grandeza de tu ser y reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas. Te vemos esta mañana, te contemplamos, eres grande y nosotros aún no te conocemos. Atráenos a ti, Señor. Atráenos, Señor. Enséñanos tu gloria. Enséñanos, Señor, a reverenciarte. Enséñanos
a adorarte, a servirte y a honrar tu nombre. Guíanos, Señor. Nunca yo tendré un amigo como tú.